Buenas noches, hermanas y hermanos. Buenas noches a nuestros amigos y a quienes nos acompañan a través de la internet. Pero yo creo que el mensaje que Timoteo nos trajo ya sería suficiente por esta noche, ¿no les parece? Damos gracias al Señor por recordarnos promesas como esa. Ese es el mensaje de la Navidad. Lo que el Señor anhela para cada uno de nosotros es lo mismo. ¿Cómo cree usted que reaccionaría un secuestrado a quien le dan la noticia de que alguien pagó por su libertad y que ya puede regresar a casa? ¿Cómo cree usted que reaccionaría un niño huérfano que recibe la buena nueva de que un padre ha decidido adoptar? ¿Cómo cree usted que reaccionaría un hijo a quien le dan la noticia de que ha sido declarado heredero de su padre, un hombre riquísimo? ¿Cómo reaccionaría usted si usted fuera ese secuestrado? Si usted fuera ese huérfano. Si usted fuera ese heredero. Porque usted es esa persona. Y ese es precisamente el mensaje de la Navidad, el propósito para el cual Dios envió a su Hijo fue liberarlo a usted de su esclavitud, adoptarlo como hijo suyo y constituirlo en heredero de Dios y en coheredero con Cristo. Por eso yo quiero invitarle a que si usted tiene la Biblia a mano, la abra por favor. La epístola o la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, el capítulo 4. Y quiero invitarle a que lea juntamente conmigo los versículos 4 al 7. Gálatas 4, 4 al 7. Si usted no tiene una Biblia a la mano, puede seguirme entonces aquí en la pantalla. Todos conmigo, por favor, Gálatas 4, 4 al 7. Dice la Biblia: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿qué hizo Dios? Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama ¡Abba! Así que ya no eres ¿qué? Sino que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también ¿qué? Heredero de Dios por medio de Cristo. La Biblia dice que Dios envió a su Hijo. No envió una legión de ángeles escogidos. Dios envió a su propio Hijo. Y es que la palabra enviar, que significa enviar a alguien con una misión, con un propósito, en este caso, con un triple propósito. El primero de ellos es redimirlo de su condición de esclavo. ¿Para qué dice la Biblia que envió Dios a su Hijo? Para redimirlo de su condición de esclavo. Dice para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Como evidencia de su humanidad, Jesús nació en medio de la dispensación de la ley. Eso es lo que significa la expresión nacido bajo la ley. Jesús nació y creció en Palestina bajo el imperio no solamente político y militar de Roma, sino del imperio militar de la ley mosaica, que con todo lo que los fariseos le habían añadido llegó a convertirse en una religión, el judaísmo. Jesús no solamente conoció la ley de Moisés como ningún otro, él fue el único capaz de cumplirla en su propia vida y obra. Por eso declaró: yo no vine para abrogar la ley, sino para cumplirla. Por eso usted y yo, hermanos y amigos, hoy no tenemos que obedecer la ley de Moisés como los judaizantes querían hacerles creer a los gálatas. Todo lo que usted y yo
hacer es aceptar por la fe el regalo de la salvación y de la vida eterna que Dios nos ofrece en la persona de Jesucristo. Ahora, la ley que se menciona aquí no es solamente la ley de Moisés, sino los poderes que dominaban y que dominan al mundo y que tienen a la humanidad sometida a la esclavitud. Por eso, en el versículo 3 del capítulo 4 leemos: así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Por eso, toda persona sin Cristo es un esclavo. ¿Qué es toda persona sin Cristo? Esclavo. Pero la Biblia dice que Dios envió a su Hijo para que redimiese a los que estaban bajo la ley. La palabra redención es una de las grandes palabras del Evangelio. Significa literalmente librar a un esclavo de su cautividad mediante el pago de un precio. La figura que tiene el apóstol Pablo en mente aquí es la de la plaza de mercado de una de las ciudades del Imperio Romano, donde llevaban los esclavos, principalmente los prisioneros de guerra, para venderlos al mejor postor. Ahora, ¿qué es lo que anhela un esclavo? Ser libre. Y en aquel tiempo, los esclavos solamente podían ser liberados mediante el pago de un rescate. Y es que eso es precisamente lo que significa la palabra redención. Comprar a un esclavo, pero escuche bien, con el fin de liberarle. Ese fue el propósito de la venida de Jesús. Esa fue la misión para la cual el Padre lo envió a esta tierra. Cristo vino a la plaza de mercado del mundo e hizo por nosotros una oferta que ni el diablo pudo rechazar. Él ofreció por nuestro rescate su propia sangre. Y es que, hermanos, ustedes y yo, al igual que el pueblo de Israel, estábamos también sometidos a la esclavitud. Nosotros ya no de imperios mundiales como el romano, ni del yugo de la ley mosaica con todos los aditamentos de los fariseos. Los enemigos que nos esclavizaban eran otros: el diablo, el mundo, la carne, nuestro propio pecado, la ley de la religiosidad y de la tradición en medio de la cual nacimos y crecimos. Y no habiendo en el mundo ni mediadores, ni oro, ni dólares, ni euros suficientes para pagar por nuestra liberación, entonces Dios envió a su Hijo como el único precio que podía comprarnos en ese mercado de esclavos de este mundo, para dejarnos en libertad, para servir al único Dios, a nuestro único amo, Señor. Pero al enviar a su Hijo al mundo, Dios no solamente lo liberó de la esclavitud a la que él estaba sometido, sino que lo adoptó como hijo suyo. Ese es el segundo propósito de la Navidad. ¿Cuál es? Adoptarte como su hijo. Dice: a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: ¡Abba, Padre! Dios no nos dejó en el limbo, no nos dejó a la deriva, no nos dijo: ahora eres libre, puedes hacer lo que quieras. Él nos abrió las puertas de su familia. ¿Saben cómo se llama esta familia? La Iglesia. Para que usted y yo pudiéramos ser miembros de ella. Adopción es la otra gran palabra del Evangelio. Adopción significa la posición y la condición de un hijo dado a alguien a quien no le pertenece de forma natural. Y es que en la cultura judía, cuando una familia adoptaba a un hijo, le confería los beneficios de la familia al adoptado. Y hermanos, eso fue precisamente lo que Dios hizo con usted y conmigo.
en la persona de Cristo nos confirió todos sus derechos. Y la principal evidencia de que Dios lo adoptó como su hijo es la presencia del Espíritu Santo en su vida, a quien también el Padre, conforme a la promesa del Hijo, envió a su corazón cuando usted recibió a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Es por la persona del Espíritu Santo que usted y yo podemos acercarnos a Dios y llamarlo Abba Padre. Esta palabra del idioma arameo significa papá o papito, y comunicaba un sentido de afectuosa intimidad y también de respeto filial. Los niños pequeños podían pronunciarla fácilmente para expresar la ternura, la familiaridad, la confianza del amor que liga a los padres con los hijos. Jesús la usó para dirigirse a su padre. Pero la buena noticia es que también hoy, usted como hijo de Dios, como hermano de Jesús, y por causa de la Navidad, usted puede dirigirse a Dios como Abba Padre. También en esta noche, usted puede decirle a Dios, papi, cierre sus ojos y dígaselo a Él. Dios no solamente lo rescató de la esclavitud y lo adoptó como su hijo, sino que lo constituyó en heredero suyo y en coheredero con Cristo. De ahí el tercer propósito de la Navidad: convertirte en qué? En su heredero. Dígale a la persona que tiene a su lado, por la Navidad, hermano, hermana, Dios lo convirtió en su heredero. Así que, escuche, ya no eres esclavo, sino que, sino hijo. Y si hijo, también que, heredero de Dios por medio de Cristo. Ahora, literalmente un heredero es una persona que por testamento o por ley recibe una qué, una herencia. Heredero es el dueño de una heredad o de varias heredades, así como el que recibe o tiene las inclinaciones y las propiedades de sus padres. Por eso la Biblia dice que en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. La Biblia dice que fuimos escogidos como su heredad. Ustedes y yo somos la heredad de Dios. La Biblia dice también que Dios nos predestinó para hacernos sus hijos. Pero para poder adoptarnos como sus hijos, tenía que redimirnos de la esclavitud y dejarnos en libertad, lo cual hizo a precio de sangre, la sangre de Cristo. Pero Dios nos predijo también nuestro destino de ser no solamente sus hijos, sino también sus herederos. Porque ¿quién es el primer candidato a heredar al Padre? Su hijo. Y ustedes y yo, si tenemos a Cristo en el corazón, ¿somos qué? Hijos de Dios. La Biblia dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también ¿qué? Herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hermanos, Él nos escogió como su heredad, sin embargo, con un propósito. ¿Saben cuál es?
para la alabanza de su gloriosa gracia. El solo hecho de ser sus hijos, entonces, debe producir en nosotros adoración. Y así como la gente alaba a los padres al ver sus hijos, quienes nos ven y nos escuchan deben adorar a Dios por la manifestación de la gracia del Padre en nosotros, sus hijos. Porque por sobre todas las cosas somos hijos de la gracia. De la gracia salvadora, pero de la gracia sustentadora de Dios. ¿Está usted agradecido con Dios por haberlo hecho su heredero? ¿Por qué no le dice conmigo, gracias Dios por haberme hecho tu heredero? Así que la buena noticia de la Navidad es que por la venida de Cristo a este mundo, usted ha sido constituido en el heredero del ser más rico del universo. Tan rico que es el mismo dueño del universo. Es más, Él lo creó y Él es la persona que te ha transformado de esclavo a heredero. Eso lo hizo en la primera Navidad. Yo quiero invitarte a que por un momento pienses en los mejores regalos de Navidad que has recibido en los años que hasta aquí has vivido. ¿Cuáles han sido? Tal vez una bicicleta nueva, una joya especial, un viaje. Escúchame, no importa cuál haya sido el mejor regalo de Navidad que hayas recibido o que vayas a recibir, porque ninguno de esos puede compararse con los tres regalos que Dios te ha dado ya: redención, adopción y herencia. Él te liberó de tu esclavitud. Te dejó en libertad para poder adoptarte como su hijo. Como si fuera poco, te hizo su heredero. Si ya tienes a Cristo en tu corazón, puedes disfrutar de Dios, de esos regalos de la Navidad para ti. Pero a los amigos que nos acompañan esta noche, quiero decirles que estos tres regalos están esperando por ti. Si no has recibido a Jesucristo como el Señor y el Salvador de tu vida, ¿qué mejor fecha para tomar esa decisión? La decisión más importante que una persona puede tomar. Y con él entonces vas a recibir sus regalos. Hoy mismo vas a ser libre de la esclavitud, del pecado, del diablo y de tu propia carne. Hoy vas a ser adoptado por Dios como su hijo. Hoy mismo Él va a declararte su heredero. Si tan solo le abres tu corazón a Él. Voy a pedirles que se pongan de pie todos por un momento. Aquellos de ustedes que, como dije, ya tienen a Cristo en el corazón y en Él y con Él tienen estos regalos preciosos de Navidad. Si hay una nota de gratitud en su corazón, exprésensela. Este es el momento de hacerlo. Navidad es gratitud. Dele gracias a Él por lo que Él ha hecho de usted. Y a los amigos, amigas que nos están acompañando en esta noche, entonces yo quiero extenderles esta invitación para que hoy abran su corazón y reciban a Jesucristo como el Señor y el Salvador de su vida. También a los amigos que nos ven, nos escuchan a través de la internet. Voy a pedir entonces que rápidamente los amigos que nos acompañan, con la ayuda del familiar que les trajo, que vengan rápidamente a este lugar, por favor, porque yo quiero guiarles en una oración de fe, una oración que usted va a hacer de todo su corazón, invitando a Jesucristo a que Él sea su Salvador, su Señor. Y así como hace 2000 años nació en un pesebre, entonces Él nazca, simbólicamente hablando, nazca en su corazón. Y qué mejor fecha, qué mejor día para que esta sea una realidad. Muy bien, el niño también, los niños, toda una familia aquí. Si hay alguien más que en esta noche está por primera vez en este lugar y no ha tomado la decisión más importante de su vida, venga aquí al frente, por favor. Voy a pedirle que cierre sus ojos.
ustedes que están aquí adelante, y de todo corazón, de todo corazón, van a repetir esta oración en la que yo les voy a leer. Además, de todo corazón, haga esta oración conmigo. Dígale: Señor Jesucristo, en esta hora yo reconozco que te necesito, porque soy pecador y estoy separado de Dios. Yo quiero rendirte mi vida y quiero recibirte como el Señor y el Salvador de mi vida. Te pido que perdones mis pecados, que transformes mi vida y que esta misma noche me des esos tres regalos de Navidad, que me liberes de la esclavitud en la que he estado, que me adoptes como tu hijo y me hagas tu heredero. Así es, así será, conforme a tu palabra. Amén.